Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Como siempre con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina. Continúa la acción en la Liga. Colón de Centrofit contra San Lorenzo de Almagro. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Acá les presentamos la formación de los locales. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro, este es su equipo. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Mario, mira para los bancos de suplentes. Sí, ahí están. Frío, ¿no? Como el del partido. Hay algo de San Lorenzo que siempre me llamó la atención, Mario. ¿Qué fue, Fernando? Le prestaba mucha más atención a la hinchada que a lo que pasaba en la cancha. Es que dominaban todos los partidos. ¡Qué bárbaro! Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! Sigue con la pelota. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Esto puede terminar en gol. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Rodríguez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Atento que desde ahí le puede pegar. Esto es para ganarlo. Necesita cruzar la pelota. Muy buena intervención. Avanza firme con el balón. Muy buena pelota. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Se viene y no deja de avanzar. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía, ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Gino Peruzzi. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Buena, quédese con la bocha más. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación.
y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. No es una de las mejores jugadas que hayamos visto. No, pero un gol es un gol, Fernando. Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Y es que seguimos con el partido 1-0. Atento, se puede venir un centro. Rechaza el arquero y sigue el juego. Rodríguez. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. A ver quién se queda con la bocha ahora. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. La verdad que nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Porque mirá que la distancia era bastante, bastante alejada del arco, pero le ha pegado de tal manera, con una fuerza impresionante, que ha entrado a la derecha del arquero. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. ¡Maravilloso como lo tapa! Llega y se queda con la pelota. Como hilvanando un hilo metió ese pase. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Para estirar la diferencia. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Y vemos en la repetición que levanta la cabeza, mira dónde va el arquero y la pelota para el otro lado. Con esto la pizarra 2-0. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Ahí va, habilitado para definir. Muy buena pelota. El centro magnífico. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar en el próximo partido. Evidentemente lo que hoy nos toca es aguantar un torrencial aguacero. No sé si el terreno de juego logre aguantar con tanta agua que está cayendo. Yo te digo una cosa, Fernando, ¿eh? Si hay algún jugador que no sepa nadar, hoy se ahoga.
Ha llegado bien al juego del contrario. Transporta el balón. Mira esa pelota que va al área. Ha llegado bien a bloquearlo. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Buena devolución de pelota. Ahí están filtrando la bocha. Qué fácil, lo está superando. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Los locales controlan la pelota. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja, al contrario. Y pueden seguir sumando. ¡Uy, qué mal pase dio! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí supera su marcador. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¿Se acercarán al rival? ¡O tapó en el fondo! Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Gabriel Rojas. Que toque atrás, que esa no falla. Buena esa, va pasada. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. Paolo Golz. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un vals. Muy bueno el centro atrás. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Parece que se viene una modificación en este equipo. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Un cambio al medio sería bueno. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Al final el árbitro hace sonar su silbato. Tenía toda la intención de dejar jugar. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Vamos, vamos, vamos!
Fernández. Ahí va con la pelota cruzada. Buena pelota. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Jason Gordillo. Gino Peruzzi. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. ¡Qué papel más! El árbitro que le pone fin al partido, pero que arranca una fiesta maravillosa para los locales. A mí me parece que superaron bastante bien al rival con 2 goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo, ¿no, Fernando? Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. La verdad es que le hemos visto partidos mejores. Hoy han marcado de penal, como han ganado, está la cosa bien.